Lanzamiento del zurdo, aquí viene, buen contacto entre el left center field, va el left, va el center, la bola pica, va de un bajo contra la cerca. O'Brien va para tercera, viene el disparo al cuadro, siguió para la goma y está anotando. Arriba el equipo dominicano, 1-0. Esto es Nación Béisbol en la Serie del Caribe. ¿Qué tal, amigos de Nación Béisbol? Gracias por el display, aficionados al Radio Deportes. Ayer arrancó la Serie del Caribe 2020 en San Juan, Puerto Rico. El equipo de Tomateros de Culiacán, el representativo de México, cayó 2-1 ante los Toros del Este, ante el equipo de Dominicana, 2-1. Manny Bañuelos pierde al lanzar 3 entradas, 2/3, le pegaron 4 imparables y le hacen 2 carreras. Después sigue un desfile, Gerardo Sánchez, Santiago Gutiérrez, Aldo Montes y Edgar Torres, donde lanzaron entre los relevos 4 entradas, 1/3, permitiendo solamente 2 imparables y no le anotaron carreras. Así que el pitcher ganador fue el cubano Yunesky Maya. Dominicana le pega a México en la primera jornada de la Serie del Caribe. Así como también Colombia cae ante Venezuela 6-4. Y Puerto Rico le pega a Panamá 4-3 en lo que fue la primera jornada el día de ayer en la Serie del Caribe 2020. El día de hoy, domingo, México se enfrenta a Puerto Rico y República Dominicana se enfrenta a Venezuela para la jornada del día de hoy, domingo, en la Serie del Caribe 2020. Amigos, te invitamos a que suscribas, a que comentes y nos regales un like. Esto es Nación Béisbol. Yo soy tu amigo, el Chapito Monroy. Esto es Nación Béisbol.